La Voz Universal TV presenta. El laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al laberinto en el programa de esta semana. Estamos en un lugar especial, también con una conversación especial. Vamos a hablar sobre educación y vamos a dialogar esta vez con Pablo Carbone, también un hombre dedicado a la educación y a la crítica, que son dos cosas que nos gustan acá en el laberinto. Gracias, Pablo, por estar, por tu tiempo, por venir al laberinto y a nuestra pequeña aula por acá. No, gracias a ti, Andrés. Un gusto, un placer realmente poder acompañarlos. Los sigo frecuentemente, así que para mí realmente es un privilegio estar con ustedes y hablar de esto que nos apasiona también, ¿no? Aparte de los libros, y que, bueno, lo vinculamos igual hoy con los libros, ¿por qué no? Que es la educación, ¿no? Y que es el pensamiento crítico, ¿no? Y esa educación que es objeto de muchos discursos, de mucha demagogia también, pero que en la práctica sigue siendo una falencia que no solamente temporal, sino es estructural y que se va arrancando. Yo me acordaba, Pablo, que no me acuerdo si fue, claro, no, tuvo que ser este año, cuando empezaron, decía, este es el año de la recuperación de la educación, dijeron, el que viene es el año de contra la violencia de la mujer. Uy, o sea, que no quiero imaginarme lo que viene, peor que no. No había escuchado eso. Sí, lo declaró la ministra de la presidencia, así que cuando declaran esas cosas hay que ponerse a temblar. Pero fue la declaración del año de la educación. Y una educación que estuvo marcada por todavía, que está por este asunto de la pandemia, pero que además tiene otros fallos. Por supuesto, vienen desde el Estado. Por supuesto, ya el año pasado el tema de la pandemia, la virtualidad, desnudó pues un montón de falencias estructurales, sistémicas que tiene la educación y que no supieron resolverlas, ¿no? El gobierno de transición que estaba no supo resolverlas y dijeron, bueno, mejor cortamos el año escolar porque ellos lo encubrieron con el tema de la pandemia, pero creo que no supieron darle respuesta a muchas de las demandas que la educación pedía. Y este año, que lo lanzan así, ¿no? Con bombos y platillos, la recuperación de la educación, hemos visto prebendas, corrupción, el ministro destituido. Y además de todo eso a lo que nos acostumbran los políticos, la educación pues ha estado o estancada o en un retroceso muy preocupante, ¿no? Que pone de manifiesto un montón de falencias, ¿no? De currícula, de acceso a la educación, de la brecha, por ejemplo, puesta la virtualidad de la misma brecha que se profundiza muchísimo más, ¿no? Entre, por ejemplo, la escuela pública y la escuela privada, ¿no? Hablábamos fuera de cámara contigo hace un momento, ¿qué es lo que vamos a esperar de los bachilleres que están saliendo o que han salido el año pasado, este año? ¿Podrán realmente responder a lo que la sociedad exige, la universidad les va a exigir? Los chicos que han cursado primaria, ¿no? Que han tenido y que siento que tienen muchas dificultades, por ejemplo, en el campo de la lectoescritura, también es algo de lo que hay que ponerse a pensar y que el gobierno y las autoridades encargadas de educación no han hablado de eso, ¿no? Han politizado. Lo politizado, y se ha politizado mucho también por el asunto de lo que decías, la diferencia entre la educación privada y pública, uh-huh. Que se ha ahondado, la diferencia se notaba, a pesar de que no quiere decir que todos los que estudian en colegios privados tengan todo garantizado, o que no les cueste conseguir ya sea equipos o pagar uh-huh. esa mensualidad, porque está uh-huh. también esa falsa percepción, sí, tiene que ver con una visión económica, lamentablemente, sí. del gobierno. Me gustaría también ver tu opinión sobre este asunto de que muchos de estos fallos no solamente se van a notar en la cuestión académica pura, sino también en lo que es el ejercicio como ciudadanos dentro de la convivencia de estos estudiantes. Los bachilleres de hace dos años que salieron durante la pandemia ya son votantes. Ya se han insertado no solamente a un mundo académico y próximamente laboral, sino además ciudadano. Y que, lamentablemente, a pesar de sanísimos esfuerzos que se hacen desde algunas instituciones educativas de generarles conciencia crítica, en la gran mayoría no lo hacen. Y es el Estado que los vuelve parte de ese engranaje muchas veces siniestro. Claro. Por eso hasta pienso que el año pasado fue macabro el hecho de clausurar el año escolar, ¿no? No solo por las dificultades que ellos tenían, sino porque a los gobiernos, a este sobre todo, pero a todos creo en general,
No les interesa gente educada, gente pensante, gente crítica, gente que los pueda cuestionar, ¿no? Entonces, es preocupante esto que manifiestas, la calidad de ciudadanos, o qué tipo de educación ciudadana, o qué tipo de, o qué nivel de criticidad puedan tener estos bachilleres, ¿no? Estos chicos que están saliendo del colegio, y cómo van a poder responder a ese sinnúmero de situaciones políticas que se presentan y que no van a tener las herramientas para eso, ¿no? Porque justamente hay estos vacíos. Y después vamos a tener estudiantes que se van a poder entrar como al gobierno le gusta, ¿no? En una masa, ¿no? En una masa que pueda seguir todos sus lineamientos y que pueda creerse absolutamente todo lo que ellos nos lanzan, ¿no? Pocos chicos en estos dos años han podido demostrar cierta criticidad, un pensamiento crítico, reflexivo. Y si lo han hecho es porque ya venían. Uh-huh. Ya han venido y han tratado de que la virtualidad no los frene. Pero yo escuchaba, el día de ayer te contaba que fue la acto de graduación del colegio donde trabajo, algunos estudiantes sentían que la virtualidad los detuvo de alguna manera en esa posibilidad de seguir expandiendo su pensamiento y seguir analizando fenómenos sociales, políticos, como se venía haciendo desde la presencialidad. Sienten que están entrando a este nuevo mundo universitario, académico y ciudadano, ¿no? Con muchas dificultades, claro, o vacíos. Dijiste una palabra que a mí me encanta porque es básicamente lo que tratamos de hacer, que es la herramienta. Uh-huh. ¿Qué es lo que diferencia al adoctrinamiento, por ejemplo? Uh-huh. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió en Argentina con esa profesora que defendía al régimen K de manera feroz? Y uno piensa que esas cosas pasan allá, pero de alguna manera pasan, sobre todo en el ambiente universitario, ¿no? Sí, hay sesgos, no solamente cognitivos, sino políticos, intereses, y lo notamos en las elecciones de la universidad. Claro. Que nuestros estudiantes han salido y que ya han saltado muchos a ese mundo, y que también se ven entre esa marea de intereses y se quedan sin esas herramientas justamente por ciertas deficiencias. Totalmente de acuerdo. En la universidad y en el colegio, porque no te olvides una cosa, ¿no? La normal de maestros o el magisterio está totalmente politizado. Que es, ¿no?, parte de la historia de Bolivia, ¿no? Claro. A figuras como Vilma Plata mandando a niños para iniciar la caída de Goni. Exactamente. O sea, a los niños los utilizan como escudos, ¿no? Para poder seguir usando la educación y poder responder a esos lineamientos políticos. Entonces salen un montón de maestros que responden a eso, que no los forman o que los coartan en sus expresiones y que los chicos están ahí respondiendo lo que el maestro quiere que se responda, ¿no? Y la universidad ni que se diga. Un ejemplo clarísimo de cómo está el país fueron las últimas elecciones en la Universidad de Moreno, ¿no? O sea, licenciados, doctores, docentes, haciendo el ridículo en las campañas políticas sin ninguna propuesta seria, ¿no? Y eso te da cuenta de cómo se están formando esos universitarios. Entonces, la gente pensante en la Gabriel René Moreno le cuesta muchísimo en la universidad pública, poder romper con eso que está puesto como estructura, como sistema, y que lo único que pretende es seguir manteniéndose para conseguir pegas, para conseguir favores, ¿no? Y lo que menos importa es justamente el pensamiento, ¿no? Mis estudiantes de la universidad que no piensen, que voten por mí. ¿Por qué? No sé, porque salí gracioso en un TikTok, ¿no? Entonces, hay poca propuesta. Y es porque hay pocos ciudadanos que generen propuestas, ¿no? En el colegio y en la universidad. Una burbuja dentro de una burbuja, que es la política en general, ¿no? Exactamente. Y que se presta para, digamos, dicho, para demagogia, pero no solamente a nivel discursivo, sino hasta el famoso asunto del asistencialismo, ¿no? Uh-huh. El bono Juancito Pinto, no, pero exacto, resulta que el alcalde también quiere dar un bono al estudiantil. Y bueno, y ahí sí aparecen, como si eso fuese solucionar los profundos problemas de la educación. Venía en el micro hacia acá. Y también veía que todavía había quedado una pancarta de uno de los candidatos de la Gabriel, y también era el bono aula virtual. El bono aula virtual, bono Juancito Pinto, o sea, cosas que son parches, ¿no? Que no solucionan los problemas de base. Que el bono, yo digo, ¿no? A ver, en vez de un bono Juancito Pinto, no sé cómo podemos reflexionar sobre el sistema educativo y colaborar, qué sé yo, quizás a los estudiantes que tengan menos posibilidades, no sé.
políticas lectoras, creando bibliotecas en las aulas, no sé, generando proyectos para que los chicos puedan visibilizar todas esas ideas que tienen ahí, que no las pueden, y que con 200 pesos o 300, uh-huh, no sé cuánto es que, los, que les pagan, creen que solucionaron el problema. O con una ley del libro. Sí, o con, exacto. Uh-huh. Y que lo que quieren es sostener a los estudiantes en aula. Uh-huh. Y piensan que eso está relacionado con calidad educativa. Uh-huh. Y sabemos que este gobierno ni siquiera ha aceptado entrar en la medición de la calidad educativa. Entonces no sabemos cómo estamos. Sabemos que estamos mal, lo sentimos, lo palpamos, gente que trabajamos en educación, pero no sabemos realmente cuán mal estamos. Ellos lanzan estas consignas, no, ya están todos alfabetizados. Mentira, en primer lugar, en este país no todo el mundo está alfabetizado. La alfabetización además tiene fases, ¿no es cierto? Y una alfabetización del siglo XXI además, no es la misma que la revolución del 52. Exactamente. Y hablan de que este, se mantiene la asistencia de los estudiantes por este bono. La asistencia no significa transformación. No significa calidad. Eso, hay un montón de cosas que hay que cuestionar. Dotarle a los docentes de unas computadoras, como hicieron hace unos años atrás. Con la cara. Te siguen, ¿no? Este, manteniendo esto, ¿no? Y que se fregaron al año. Uh-huh. Pues la mayoría de los profesores se quejaron de eso. Entonces, esa asistencia, los quipus, están todos tirados en oficinas ahí, ¿no? Es asistencialismo barato, ¿no? Y que arruina todo lo que se pretende lograr en la educación y confunde. Lo peor es que confunde, porque la gente espera el bono. Eso es lo peor. ¿Cómo convencemos cómo formamos a los nuevos ciudadanos de que esto de los bonos, por ejemplo, este asistencialismo, no es lo adecuado, ¿no? Ahí hay que preguntarse y a ver cómo ir un poco contracorriente a esto que los gobernantes, porque yo creo que el gran problema en la educación es que los gobiernos, ministerios, el SEDUCA, todas estas instancias, ¿no?, burocráticas, se hayan adueñado totalmente la educación. Y ni la escuela privada salva. No, claro. O sea, no salvamos. Nosotros... Justamente eso te iba a decir. O sea, afuera se escapan de pruebas internacionales, pero adentro, qué planillas, qué seguimientos, que la distrital, que no sé qué, que la firman. O sea, toda esa burocracia, que además, hay que decirlo, o sea, es una carga para la institución, para el profesor, que podría aprovechar muy bien ese tiempo en formarse, uh-huh, y en crear otras cosas, pero para el Estado es una exigencia que no representa una mejoría. Yo creo que es para justificar sueldos del montón de gente que tienen, uh-huh, trabajando por ahí, ¿no? Yo hace unos meses escribí un artículo sobre la burocratización del docente, con las experiencias de colegas, con la experiencia propia de la cantidad de informes, de planificaciones que los dueños de los colegios privados no quisieran quizás pedirnos, pero te lo exigen, uh-huh, y te la pasas haciendo esas planificas, que el PDC, que el PAT, que el no sé qué, que el no sé cuánto, ¿no? Quitándote un tiempo para poder mejorar tu práctica como docente. Entonces, este gobierno ha transformado al docente en un burócrata más, para que no tenga tiempo de pensar, de cuestionar, para que el aula no la use para justamente lo que a ellos no les gusta, que es generar pensamiento, ¿no? Entonces, yo soy un renegado de ese tipo de cosas, me peleo mucho con la institución, ¿no? De trabajo presento tarde, no hice el Profocom, ¿no? Me abstuve totalmente de ese adoctrinamiento absurdo que este gobierno llevó a los docentes y que además condicionó el trabajo de un docente licenciado que podría tener un doctorado en educación a ese documento. O sea, valía más el documento del Profocom que tu doctorado que podías haber hecho en educación, en una universidad prestigiosa. Claro. O cualquier otra clase de producción intelectual que hayas podido tener. O libros publicados. Eso era terrible. No, si quiere trabajar acá, por favor, el Profocom, ¿no? El título del Profocom. No importa si usted hizo maestría en una universidad prestigiosa de Berlín, no sé, digamos, ¿no? No importaba. Y eso es terrible. Hace rato recordaba el asunto de las computadoras y del culto a esta personalidad, que ahora está un poco difuso porque como que queda el otro presidente, que, uh-huh, es el títere del otro, pero me acordaba de este asunto, no sé si te acuerdas de la, no solo de la ideologización, sino además de este culto casi de un duche
cuando aparecían las aventuras de Vito. Sí, las aventuras de Vito, que además lo ponían en los cuadernos. En documentos oficiales. Sí. O sea, no era la aventura de un partido. En textos de alguna editorial también oficialista, y que los chicos estaban allí, Evo y Eli. ¿No? Y el indígena y el no sé qué, ya estaba la figura de las aventuras de Vito. Sí, imagínate, al nivel de lo que se maneja, y lo hacían sin ningún empacho, ¿no? O sea, claro, no se sonrojan, ¿no? No se sonrojan. No. Y además esto, y esto ya ejerciendo, viendo más allá de la figura, tiene otra cosa que, bueno, para mí como liberal es siniestro. Y es que, a ver, nosotros lo vivimos, nos educamos en el siglo XX todavía, en una parte, pero que es esta formación de un ciudadano que se debe o a su patria o a su nación o hacia el simbolismo, que está bien hasta cierto punto, mientras esté apoyado del otro, de lo que es la cultura ciudadana, del respeto al otro. Pero esa formación casi castrista de la que nosotros creíamos ser los últimos, resultó que no es tan así. Porque tú puedes ver, por ejemplo, a ver, más allá de que uno tenga una afición es aquello, la solemnidad de los actos, de desfiles y demás. Que se sigue manteniendo. Claro, o sea, y que no ha avanzado para un siglo XXI, que es en una sociedad y en una ciudad que se tilda de ser muy cosmopolita. Y eso en los colegios más conservadores y en los colegios más progresistas, si quieres, sucede la misma figura, ¿no? Ese culto a la bandera, al himno, ¿no? La profesora que va callando al estudiante que miró pa un lado y que se olvidó de quitarse la gorra cuando están cantando el himno, ¿no? Que, qué sé yo, el civismo debería ser manejado, la materia de cívica debería ser manejada de diferente manera, creo yo, ¿no? Hay mucho de chauvinismo y de patriotismo exacerbado, ¿no? Que después sabemos dónde nos pone, dónde nos coloca, ¿no? O de regionalismo tan marcado que sabemos dónde nos pone. Y nos pone además en una situación muy polarizada socialmente. Entonces dice, bueno, es fácil que el estudiante explote hacia alguno de los lados. Exacto. Y el peligro de la familia, el peligro de lo que dicen ciertos docentes. Es peligroso ese terreno. Que además está magnificado por los medios de comunicación y por los políticos de turno. Entonces, si vos, por ejemplo, cuestionas algo de Camacho o del actual, se me fue el nombre, Calvo, sos un masista, pero, ¿no? De closet, o sos un masista, ¿no? O si tú pones bajen de la bicicleta en el paro. Exactamente. Cuestiones así, tan cotidianas, ¿no? Que no, entonces vos sos el colla o sos el... ¿no? Y el colla es sinónimo de masista. O sea, te das cuenta que los simbolismos están tan difusos, ¿no? Y que de un lado y del otro se trata de controlar el pensamiento, ¿no? Es medio orwelliano esto, ¿no? En este sentido. Y eso a quienes queremos ejercer la docencia pensando justamente en la amplitud, en el pensamiento, en profundizarlo, en el pensamiento crítico, se nos complica muchísimo. Unas horas que han perdido su reloj, como escribía Huidobro. Claro. Y en esto va a pasar seguramente, y por lo que he podido notar en estos minutos que hemos conversado, nosotros los que jugamos en la cancha de humanidades somos como los más rebeldes en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Y hay que decirlo porque también las humanidades han sido relegadas, lo decíamos igual antes de empezar la entrevista, por estas exigencias, competencias, de áreas exactas, matemáticas. Está bien, tampoco vamos a decir que no existan, pero como que se le ha puesto más el foco a eso que a las humanidades, literatura, filosofía, la misma historia, han como que pasado a un lado, y no es un fenómeno solamente local. El caso de España, cuando quitan la filosofía de la currícula, por ejemplo, es espantoso. ¿Cómo quedamos con las humanidades si justamente son estas las que no nos dirán, claro, no nos darán la garantía, pero sí nos dan por lo menos la posibilidad de que el estudiante no sea un objeto más? Exacto. Yo tengo la fortuna de que en el colegio donde trabajo las humanidades están por encima de las exactas y las exactas más bien han empezado a escalar gracias al apoyo de la institución para un poquito equilibrar, ¿no? Tengo esa fortuna, pero no voy a mirarme el ombligo y voy a realmente darte la razón, porque en las otras instituciones donde he trabajado y lo que escucho de colegas, sí, filosofía, historia, literatura... nada a comparación de las exactas, ¿no? Porque todavía hay esta idea, y lo hablaba con mis estudiantes de la universidad, de que la inteligencia, el ser inteligente, es sinónimo del ingeniero, del matemático, ¿no? De lo lógico matemático, y lo otro no, digamos, ¿no? Lo otro sirve como para cubrir algunas horas de la currícula, ¿no? Sobre todo filosofía, sobre todo psicología,
¿Cuántos proyectos de estas asignaturas son validados por las instituciones? Muy pocos. Todavía literatura tiene un peso por el tema de la gramática, ¿no? Porque, qué sé yo, tienen que aprender a redactar, a escribir bien, leer algunas obras, leer es importante, qué sé yo. Pero hay muchísimas asignaturas, la misma cívica, ¿no? Encarada, creo, desde un lado equivocado, que están totalmente relegadas y que por eso tenemos muy pocos chicos pensantes, ¿no? Y eso preocupa. Tampoco hay proyectos lectores o de cultura en las instituciones que apunten al desarrollo de la cultura sostenibles, ¿no? De largo aliento. Más allá de una experiencia eventual. Sí, más allá de que invite un autor, más allá de que lean una obra. Además, la selección de obras también literarias muchas veces, o filosóficas, es bien arbitraria, ¿no? Por las instituciones. Las instituciones quieren quedar bien. Yo trabajé en un colegio donde me obligaban a los chicos a que lean El Quijote en segundo de secundaria. A mí me encanta El Quijote, pero haciendo una evaluación de esos chicos, lo primero que tenía que hacer era ayudarlos a leer una noticia de periódico, porque estaban realmente con serias dificultades de comprensión lectora. Y de concentración, que claro, para mí es un problema muy complicado, sí, en este tiempo. Y primero de secundaria querían que se lea Ilíada y la Odisea. Y los chicos no tenían, o sea, hablemosle primero de mitología, por lo menos, inventámoslos en terreno. Pero a los colegios les preocupa mucho el qué dirán y lo que sacan hacia afuera. Entonces, si yo digo que en literatura mi colegio lee la Ilíada, lee la Odisea y lee a Cervantes, ya voy a atraer más gente, cuando en la realidad no están así, ¿no? Entonces, por eso te digo, incluso falta en el tema de humanidades y lo que es el área de literatura, proyectos de lectura sostenible, que partan de investigaciones, ¿no? Hay muy pocas investigaciones de el lector cruceño. ¿Cómo es un lector en Santa Cruz? Estoy hablando de los chicos, de los estudiantes de secundaria, ¿no? Realmente, no, ¿cuántos? En general, ¿cómo accede al libro? ¿Cómo accede al libro? En una ciudad tan grande que tiene contadas librerías con la mano. Exacto, ¿cuántos son? 4, 5, y alguna que nosotros medio conocemos escondidita por ahí, o la caserita de, no sé, algún mercado que tiene libros usados, bonitos, así que yo tengo una que donde esperemos encuentro que no vayan a parar los nuestros medios por kilo. Exacto. Entonces, hay muy poco, y eso es un síntoma, ¿no? ¿Qué están leyendo los chicos? ¿Desde dónde están leyendo? Hay cosas que debería preocuparle al sistema educativo y no le preocupa. Que yo sepa, en este país, no sé si ha cambiado la figura, pero no hay un plan de lectura como política, digamos, ¿no? Plan Nacional de Lectura. No sé si existe, creo que no, o no existía. Entonces, ni desde lo estatal, ni desde, y muy poco desde lo privado también. Hay un ensayo que tiene Bertrand Russell en su compilado de ensayos de escépticos, que habla mucho de esto que estábamos comentando, ¿no? Que se llama Libertad y Autoridad en Materia Educativa. Uh-huh. Y él reflexiona desde la posición que tuvo, desde que lo despidieron por ir en contra de las ideas religiosas, acerca de cómo qué posición tiene el educador. O sea, cómo tiene que jalar entre no perderse, por supuesto, de no presentar sus obligaciones, ¿ya? Uh-huh. Pero tampoco ser solamente un objeto de ese engranaje y poder jugar con esa libertad. Claro. Y esa fortuna, por lo que estamos viendo, por fortuna nosotros tenemos instituciones que nos respaldan para aquello, pero también hay otras que no. Sí. Y que lamentablemente, ya sea por cansancio o ya sea por resignación, el educador termina siendo parte de ese engranaje. Termina, claro, entra en el sistema, ¿no? Hay muchos colegas que conocí cuando yo era muy joven y entraba con todas estas ideas revolucionarias, ¿no? A querer romper un poco con la establecida, y decía, te va a durar un tiempo, me decía. Yo también era así. Mira, terminé entrando en el sistema. Triste es eso, ¿no? Cuando no encuentras ningún espacio institucional, ¿no? Que te pueda dar esa libertad para jugar y confianza. No, aparte de la confianza de tener al estudiante, que ya es un símbolo de confianza, la confianza de claro, poder llevar aquello que tiene. Y que lo lleves bien, porque tampoco es venir a improvisar, hacerse el rebelde, hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, que tengas tus objetivos claros de lo que quieres lograr y que y aquello que piensas que está mal lo puedas remover y generar en tus estudiantes un entusiasmo, porque hay bastante antipatía del estudiantado con respecto a la filosofía, ¿no? Pesado, qué difícil, hay que pensar, hay que, ¿no? Leer a estos viejos, a estos fantasmas sin ítems, ¿no? Hay la psicología, es triste escuchar eso de los estudiantes, entonces uno tiene que ir contracorriente siempre, a veces contra la institución,
y si no lo puedes, terminas, como vos dices, dentro de ese engranaje. A veces tienes que ir contra lo estatal y con todas esas imposiciones. A mí me impusieron que enseñe guaraní, Andrés, cuando en mi vida había hablado guaraní. Pero no, es que no podemos pagar un profesor en guaraní, me decía. Va a tener que ir aprendiendo, no sabes lo terrible que es eso, y sucede en varias instituciones. Entonces, esta idea de lo indigenista, ¿no es cierto?, puesto a la fuerza, ¿no?, es otro aspecto, claro, digamos, terrible. O sea, hablamos hace rato del entrenamiento nacionalista, pero claro, también está este otro indigenista que estamos hablando. Una cosa te lleva a la otra porque... Y que está en la universidad también, claro, ¿no? En derecho nos pasaba eso con el tema del derecho indígena, por ejemplo. Claro. O en derecho constitucional, tener que enseñar eso o meterlo a la fuerza porque era parte de la programación. Las editoriales están condicionadas. Las editoriales que manejan los textos escolares, yo veo cómo han condicionado temas, claro, subtemas. Y hasta no solamente de la historia lejana, sino de lo claro, cercano. Tenemos editoriales que ya están publicando cosas del famoso golpe, supuestamente, sí, en dos años. Sí, sí, sí. O sea, no pierden el tiempo. Pero perdé cuidado que el próximo año, yo creo que el gobierno va a encargarse justamente de eso, de que en la educación, sobre todo pública, se hable esto en los libros de historia y de filosofía y de literatura, y se escriban ensayos. Pero si has visto que el banco, ¿cómo se llama? La Fundación del Banco Central. La Fundación Central, que se sacó ese concurso. Ese concurso para las víctimas de Sencata. Sí. O sea, ellos saben lo que es la lucha, esa lucha cultural, y aprovechan todos estos espacios, ¿no?, en donde las mentes están todavía así ávidas de conocimiento, o son mentes bastante ingenuas, ¿no?, que reciben una educación así verticalista, bancaria, ¿no?, y que asumen todo lo que ese docente, que puede ser muy politizado, les esté diciendo, ¿no? Entonces, mantener un discurso a lo largo del tiempo. Ellos quieren que se mantenga ese discurso a lo largo del tiempo. Y van a ocupar el próximo año para eso. Pero te lo firmo. Con muchísimas faltas de ortografía. Claro, también, claro, porque pues sabemos a quiénes tenemos, ¿no? O sea, ni siquiera contratan, digo, a alguien que sepa por lo menos redactar tweets, ¿no? Y tweets, claro, y los puedan escribir bien, ¿no? Entonces es una pena, hay un montón de cuestiones, ¿no? Y volviendo al tema este de las materias humanísticas y cómo podemos manejar de distinta manera y mirar un poquito de lado aquello que nos tratan de imponer, sucede solo en algunas instituciones. Y me preocupa el resto, ¿no?, lo que vaya finalmente a salir de todo esto, ¿no? Bueno, para finalizar, aunque el panorama es sombrío, tenemos todavía la esperanza mínima, aunque sea, si no, no nos dedicaríamos a esto, si no tuviéramos la mínima esperanza, no nos dedicaríamos a esto, de que haya espacios todavía de libertad, de comprensión, de crítica, Pablo, y bueno, y el mensaje final creo que te corresponde a ti en ese aspecto, que ¿cómo ver con algo de esperanza este asunto? Yo creo, y lo conversábamos con Claudia Vaca, una amiga educadora, ¿no? La conoces, ¿no? Esto de generar red de apoyo entre docentes que estamos comprometidos con estas causas, ¿no? Un poco para hacer ese contradiscurso, ¿no? Y para darle la vuelta a la educación boliviana, ¿no? Ver de qué maneras, sin romper con esos lineamientos quizás que te imponen, pero de qué otras formas podemos encontrar espacios en donde los estudiantes, los docentes y las instituciones comprometidas estén involucradas y poder generar otras corrientes de pensamiento, ¿no? Yo creo que lo político tiene que entrar a las aulas, no lo político partidario, ni lo, ¿no?, mesiánico, ni lo mesiánico, pero sí lo político. Hay que politizar las aulas. No, y eso es importante, sí, porque mucha gente dice, no les hablen de política, no, cuando eso nos ha traído. Lo que pasa es que hay una confusión, ¿no? La gente piensa de política que vamos a manejar una línea política, claro, ideológica, sino... Pero los chicos hay que hacerlos pensar, hay que volverlos ciudadanos, hay que volverlos cuestionadores. Ese es nuestro rol. ¿Sí? Mi rol no es pararme y decirme el masismo es un desastre. Solo escribiré en mis redes. Pero sí darles las herramientas para que ellos piensen y analicen este gobierno y todos los gobiernos, y el departamental, y el municipal, y el nacional, y todo, y absolutamente todo lo que tiene que ver con fenómenos sociales, y puedan cuestionarlo. Esa es nuestra gran labor. Y yo creo que esta red de colaboración entre docentes es muy importante, porque somos muy pocos los que estamos en... Los demás siguen lo que hay que hacer.
¿no? La planificación, el único texto, chicos, entréguenme el texto. Entréguenme el texto en la virtualidad, podés creer. O sea, los hacían que a los chicos del curso de mi hijo y otros que lleven el texto, que los firmen, ¿no? O sea, cuando estamos... Faltaba que te lo pidan por correo y que lo dejen en la puerta. ¿No? Hay cosas que deben cambiar. Y colaborarnos entre docentes comprometidos con otras formas de pensar la educación creo que es importante. Así que la única luz que yo le veo a esto es el trabajo del docente. El trabajo del docente, pero del docente que apunta hacia otro lado. Solamente a través de su trabajo, de su dedicación, de cuestionar un montón de cosas, de la investigación se van a poder lograr cosas diferentes. Y que conserve, como decía Sabater, el valor de educar. Sí, y no entrar en el sistema, nunca resistirse. Muchísimas gracias, Pablo, por el tiempo, por estar en el laberinto. Ha sido una charla interesantísima y seguramente queda para más y tendremos oportunidad, seguramente pasará algo. Eso puede ser algo de lo pintoresco de Bolivia, que siempre va a pasar algo que nos invite. Siempre. No hay una semana. ¿No? Exactamente, así que un gusto tenerte en el laberinto. Agradecer al Colegio de Santo Tomás que nos ha prestado hoy esta institución, sus aulas, y nos veremos entonces en la siguiente semana en el laberinto. Agradecerles a todos por sus likes, por sus comentarios, por compartir el contenido del programa y nos vemos la siguiente semana. Y gracias de nuevo, Pablo. Gracias, querido Andrés. Gracias al laberinto, gracias al Colegio Santo Tomás. El laberinto con Andrés Canseco.